Amigos de Movante TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues miren, el día de hoy tenemos una plática bien interesante con un autor que ha decidido rescatar una de las figuras, pues yo creo que más polémicas, alabado por muchos, odiado por otros tantos, que es ni más ni menos que Hernán Cortés. Le damos la bienvenida a Juan Miguel. ¿Cómo estás, amigo? Muy buen día. Hola, buen día. Pues encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias. No, hombre, pues al contrario, muchas gracias. Oye, cuéntanos un poco por qué surge en ti, porque tú lo comentas en el libro que desde muy joven sientes fascinación por el personaje. ¿Por qué tienes esta fascinación particular por Cortés? ¿Por qué te llama tanto la atención él? Pues es raro, ¿no? Yo creo que le pasa a muchos que les gusta la historia, que hay algunos personajes que simplemente desde que los conoces te encantan. Ese fue mi caso con Hernán Cortés, y justo lo comento ya en mis conclusiones de mi libro, Encuentro y Conquista, pues que yo conocí a Hernán Cortés como casi cualquier mexicano, pues a los 7 años de edad, ¿no? Cuando iba en la primaria, y lo conocí más o menos del mismo modo que todos, pero yo tenía una mente muy rara desde entonces. Entonces, pues justo eso, ¿no? Que después de un año de historia de México en la escuela, de escuchar que los aztecas eran lo mejor de lo mejor de lo mejor de la humanidad y el mejor imperio del mundo, y místicos, sabios, ya sabes, ¿no? Y de pronto, en tu siguiente año de primaria, estás viendo Historia de México, estás viendo la conquista, y te dicen que 400 barbajanes de la peor escoria de España conquistaron al mejor imperio de la humanidad. Y desde entonces, pues entra el tema de decir, a ver, esto no tiene sentido. No me puedes estar diciendo que los aztecas son el imperio más glorioso de la historia, y luego decirme que 400 barbajanes lo conquistaron. Entonces, de ahí dices, algo no está bien aquí, ¿no? Algo no te cuadraba, ¿no? Algo no cuadra, o los aztecas no son tan gloriosos como me dicen, o Hernán Cortés no era tan estúpido como me dicen, ¿no? Y claro, al final, pues es un poquito de las dos cosas, ¿no? La civilización mexica es una gran civilización, no es ni la más rica, ni la más próspera, ni la más sabia, simplemente es una gran cultura, como muchas, y Hernán Cortés, pues resulta ser todo un hombre del Renacimiento, un hombre ilustrado, humanista, educado, totalmente alejado del mito que nos han contado, pero sobre todo, también lo cuento en el libro, ¿no? Cómo eso me generó mucho choque, no solo por la contradicción, sino por lo que digo ahí, a ver, entonces me enteré que España nos había conquistado, ¿no? Con este tema de España conquistó a los aztecas y por lo tanto a mí, ¿no? Por claro, lo tanto a nosotros. Pero que esa clase donde me hablan cosas terribles de España, me la dictan en español. Y dices, bueno, pero pues ¿qué no todos hablamos el idioma español? Entonces, pues alguna aportación productiva debió de haber dejado España, como el idioma, la religión, la cultura, el folclore y las tradiciones, ¿no? Entonces, claro, pues poco a poco fui descubriendo que somos un pueblo bien contradictorio, porque por un lado tenemos esta idea de decir, soy patriota, soy nacionalista, como México no hay dos, viva México, cabrones, estoy orgulloso de México, me encanta mi cultura, mi folclore, mi arte, mi gastronomía, mis tradiciones, pero odio al hombre responsable de todo eso. Sí, y particularmente en este mes, ¿no? Que es el mes patrio, donde nos sale lo patriotero que da gusto, ¿no? O cuando juega la selección mexicana, todos nos ponemos la verde, ahí nos sale la parte mexicana, pero sí es una enorme contradicción que odiamos al hombre que, pues obviamente dentro de la historia de nuestro país y dentro de la historia, como tú bien mencionas, un hombre el fundador de México, ¿no? ¿Qué me cuentas un poco de, pues, esta expedición que él tiene cuando está ya con Diego de Velázquez en Cuba, se viene para acá, y Diego de Velázquez lo considera un traidor? Bueno, justo trato de exponer el punto de vista de los dos, porque a ver, ¿qué pasa? A ver, son personas muy diferentes, ¿no? Diego Velázquez, el que era gobernador de Cuba y que es como quien dice la autoridad que faculta a Hernán Cortés para comenzar su expedición, ¿no? Diego Velázquez es un hombre que llegó al Caribe en 1494, es de la primera generación de castellanos colonizadores, él llega en el segundo viaje de Colón. Y Diego Velázquez vive en el Caribe entonces desde 1494. Y entonces, es decir, Diego Velázquez ha estado haciendo el caminito establecido, ¿no? Me vine al Caribe, sobreviví, que ya es mucho que decir, he estado haciendo mi carrera política, he ido ascendiendo poco a poco, codeándome con los políticos, con la realeza, ¿verdad? Y ya estoy acá como gobernador de Cuba. Y Hernán Cortés, la verdad es que es
Es todo lo contrario. Hernán Cortés es un hombre lejos de los círculos de la realeza, de la nobleza, del poder político, pero es un hombre brillante, con carisma, con astucia, con valor, y que de alguna forma se quiere forjar su propio destino. Entonces, tiene mucho sentido que Diego Velázquez sienta envidia por este Cortés, que de pronto, sin hacer todo el caminito que Velázquez ha hecho, pues Cortés se está poniendo en el camino de ser el gran descubridor y el gran conquistador, ¿no? Son aliados durante mucho tiempo, que al mismo tiempo son enemigos. La política es una cosa muy rara. Un Hernán Cortés que de su bolsa decide financiar todo este viaje de bueno, que terminará en la conquista. Y pues bueno, pues Diego Velázquez lo ve como un traidor, más que como un traidor. Hay que ubicar que Cortés conoció a Velázquez en Santo Domingo, ¿no? Cortés llegó a Santo Domingo, hoy Haití, pues, en 1504, de 18 años de edad. Ahí conoce a Velázquez, vive en Santo Domingo de 1504 a 1511. Cortés y Velázquez encabezan la primera expedición de colonizadores a Cuba. Velázquez y Cortés, junto con 300 castellanos, son los primeros europeos que llegan a Cuba a colonizar. Construyen juntos las primeras ciudades de Cuba y la primera gran colonización de Cuba. Son grandes aliados en ese sentido, se necesitan. Y ahí en Cuba, pues cada vez hay más exploraciones por el Caribe, de castellanos, de italianos, genoveses, portugueses, y pues la inmensa mayoría son burdos cazadores de tesoros, ¿no? Y cada vez llegan más noticias de que esto no son islas, de que aparentemente debe haber tierra firme, un gran continente, y cada vez llegan más rumores de que habrá, de que hay una gran civilización, lo que descubrirá Cortés, claro, ¿no? El imperio azteca. Y es un Cortés que de pronto dice, si alguien se va a encontrar con esa nueva civilización, soy yo. Y ahí es donde se le sale por completo del redil, ¿no? A Diego Velázquez, que claro, él que lleva pacientemente haciendo carrera desde 1494, es decir, lleva 25 años picando piedra, Diego Velázquez, pero no tiene ni el tamaño, ni los arrestos, ni el carisma de Cortés, que decide de su propia bolsa comenzar este viaje, pues evidentemente tenían que chocar. Cortés quiere ser el descubridor de esta nueva civilización, y Velázquez también. O Velázquez quiere por lo menos llevarse el mérito ante la corona, y en realidad acaba siendo eso, ¿no? Están compitiendo por demostrar quién tiene más mérito. Lo acabará teniendo Cortés, por supuesto. Ok, bueno, acabas de mencionar una de las características que destacas mucho en el libro, que es justamente este enorme carisma que destacan en la personalidad de Cortés. ¿Qué nos puedes decir en torno a esto? ¿Será un líder carismático? Bueno, es que mira, el carisma es algo de lo que difícilmente te hablan los historiadores en formatos más académicos, porque a ver, el carisma no es algo estudiable, ni claro, demostrable, ¿no? Ni científicamente, sí, claro, comprobable, pero ahí está. Claro. Bueno, además, mira, ¿cómo sabes que una persona tiene carisma? Pues muy fácil, cuando todo le sale bien. Es decir, es obvio que, a ver, es un hombre que sale de los 18 años, ¿no? Llega a Santo Domingo, de inmediato el gobernador del Caribe en aquel entonces, Nicolás de Obando, lo agarra de mano derecha, porque es un hombre ilustrado, porque es probablemente el hombre más ilustrado del Caribe, pero además porque tiene carisma. Y también por ese carisma es que Velázquez lo quiere con él, y también es por ese carisma que Velázquez le tiene muchos celos. Pero cuando ves a este Cortés que, cuando por primera vez Velázquez piensa en destituirlo, todavía estando en Cuba, y que toda la tripulación de Cortés prácticamente le dicen a Velázquez, o apoyas a Cortés o destruimos Cuba, ¿no? Es decir, claro, que todos los hombres están de su lado, que luego se enfrentan a lo desconocido y que Cortés siempre con discursos y palabras y su carisma los convence. Este momento cuando Cortés decide mandar todos los tesoros que han descubierto hasta este momento, mandárselos todos al rey de España, hundir los barcos para obligarlos a todos a seguir adelante y que se pongan de su lado, de pronto decir, yo voy a guiarlos a ustedes, nosotros 500, en medio de este mundo desconocido y lleno de gente que para ellos son salvajes, y vamos a llegar hasta Tenochtitlan. Es obvio que todos se mueren de miedo, pero gana el carisma. Bueno, a ver, incluso, ¿no? Después de la gran derrota de la Noche Triste, Cortés sale encabezando una huida desesperada, mueren la mitad de los hombres, pierden todo su tesoro. Ese es el momento idóneo para que todo el mundo, para que maten a Hernán Cortés, y Hernán Cortés otra vez con labia proverbial y con carisma los convence.
Bueno, tiene tanto carisma que convence incluso a la gente con la que no tiene cómo entenderse, que son los indios, y al final Hernán Cortés acaba guiando un ejército de 80.000 indios. Yo Sí. creo que el carisma está implícito en Hernán Cortés. Sí, totalmente. Y bueno, ya que estamos hablando de personajes polémicos en nuestra historia, ¿qué me dices de la importante y de la importancia que es Doña Marina, la Malinche, cuando la conoce ahí en Tabasco, esta mujer que hablaba muy bien maya, que hablaba bastante muy bien el náhuatl y que rápidamente aprende el castellano? Y que pues para Cortés es una pieza fundamental y digamos que incluso el mismo Carlos Fuentes hablaba de este cuadro de José Clemente Orozco allá en San Ildefonso como la piedra fundacional del mestizaje mexicano. Decía que aquí, en este cuadro de Orozco, está reflejado lo que es México, ¿no? Un producto del Claro, mestizaje. bueno, es que esos dos, Cortés y Marina, pues son simbólicamente los padres de México. Y también por eso escribí este libro, porque Claro. odiamos a nuestros dos padres. Entonces, a ver, ¿cómo construyes este país? Vuelvo a la conversación de hace rato, de como México no hay dos, y viva México, y estoy orgulloso de México, pero odio a los dos responsables de que México sea lo que es. Claro. Vivimos en una esquizofrenia neurótica terrible, ¿no? Sí. Y otra vez con Marina, vemos el tema del carisma, ¿no? Este Cortés, del carisma y de otra característica que yo hablo mucho de Cortés en el libro, la mendiga buena suerte que tiene el desgraciado, porque Sí, cuando todo, es impresionante cuando todo está en su contra y estamos abandonados en una playa sin comida, soy responsable de 500 personas, no tenemos para comer, se me van a morir de hambre, se me están amotinando. Y de pronto llegan los totonacas a decirle, ah, te venimos a saludar y nuestro cacique te manda toda esta comida. Y dices, ¿cómo puede ser? Y así cosa con cosa, ¿no? claro. Justo un hombre Cortés que sí tiene traducción del maya al castellano, porque él llega con un maya. Él llega con un maya que secuestraron de expediciones de años antes, con un maya que habla maya y castellano. Primer golpe de suerte, encontrarse con Jerónimo de Aguilar, ¿no? Este náufrago que lleva 10 años viviendo entre los mayas, los que domina la lengua. Y cuando finalmente llegan a la zona de Tabasco, donde el maya ya no es la lengua que se habla, donde Jerónimo descubre, ups, aquí ya no hablan náhuatl, aquí se acabó la traducción, y Claro. ahí cuando ya no tiene cómo seguir adelante, porque ya no tiene cómo entenderse, en ese mismo instante aparece esta mujer, a la que llamarán Marina, que a ver, la propia crónica de Bernal, que según algunos investigadores como Duverger, y yo también lo digo en este libro, no existe Bernal Díaz del Castillo, esa crónica es Hernán Cortés, se describe a Marina como la mujer más hermosa de todas. Yo creo que eso nos habla de que Cortés quedó encandilado con esta mujer desde el principio, porque no se cansa de alabar su belleza, pero más allá de la belleza, pues esta mujer habla maya y náhuatl, y entonces ahora Cortés, cuando todo estaba en su contra, tiene una cadena de traducción, porque ahora Marina puede escuchar en náhuatl, traducir al maya, y Jerónimo puede traducir del maya al castellano, y Cortés puede seguir adelante. Y a partir de aquí, la líder de la expedición es Marina. Eso hay que entenderlo, ¿no? Cortés, claro, a ver, la historia nos va a hablar de Cortés. Él es el gran líder de la expedición, y Cortés siempre va a estar seducido como el megalómano narcisista que es, siempre va a estar convencido de que él manda, pero al final él hace lo que Marina le dice. Él no entiende a los otros, la que entiende es Marina, la que habla es Marina, la que negocia con los demás pueblos es Marina, y Cortés nada más pone la cara. Entonces, A ver, Juan Miguel, o sea, lo que me estás diciendo es de que Cortés es, digamos, no solo el padre fundacional y Marina, nuestra madre fundacional, sino que también es el típico padre mexicano que está disfrazado del patriarcado, pero en realidad en nuestras familias quien manda es la mamá. Eso es lo que mira, estás diciendo. no lo había pensado así como lo estás planteando, pero en gran medida así pasa. Empujado por las circunstancias, ¿no? Pero es que Cortés depende de Marina. Y entonces, efectivamente, y Marina, ojo, viene de una cultura, la cultura náhuatl, que también es patriarcal y machista. Entonces, para Claro. Marina no es ni tantito extraño asumir su lugar juntito y un poquito atrás del gran hombre, pero en realidad es la que lleva las riendas. Y justo ese fenómeno que tú describes es muy lógico. En una cultura patriarcal y machista, la mujer tiene que ver cómo le hace para sobrevivir. Y en México está muy claro cómo ha sido ese fenómeno. Es la mujer deja que el hombre viva con la ilusión de que él manda cuando la mujer decide todo. Y Claro. parece que al primero al que le pasó fue a Cortés, en efecto. Así es. Aquí tenemos ya una pregunta de nuestros espectadores. Nos pregunta Jonathan Quintana, ¿es verdad que Cortés asesinó a su esposa cuando ésta lo fue a buscar?
Es un pasaje de los más oscuros en la vida de Cortés. No está claro, es una posibilidad. Cortés, fíjate qué curioso, él primero se amancebó con una indígena taína en Santo Domingo, a la que asumió como su esposa, la bautizó, le puso el nombre de su abuela, a la hija que tuvo con ella le puso el nombre de su madre, y luego logró que el Papa se la legitimara, pero bueno. Okay. Después, para cerrar un acuerdo con Velázquez y salvarse de la horca, se casa con esta mujer española, Catalina Suárez, a la que deja en Cuba cuando viene esta gran expedición. Y claro, viene la gran aventura de Cortés de 18 meses que culmina en la conquista. Y este Cortés, que ya está instalado en México como amo y señor, manda a uno de sus hombres a Cuba con una encomienda muy confusa. La encomienda es, ve a Cuba, tal vez le dijo, tráeme a mi mujer. El tema es que Cortés tiene dos mujeres, una española y una india. ¿A cuál le llevo? Pues sí, claro. Cortés, para colmo, tal vez le dijo, tráeme a Catalina. Problema, sus dos mujeres se llaman Catalina. Y la Catalina indígena, pues llega a adaptarse a la vida en la que Cortés ya vive con Marina, Marina que ya está embarazada, Cortés que ya está amancebado con otras mujeres porque ya se ha convertido en tlatoani y firma alianzas con pactos matrimoniales. Y llega su mujer de Cuba, con el estilo español, a querer sentirse virreina, a poner en orden a un Cortés que seguro se le está pasando muy bien. Y bueno, es muy raro, porque en lugar de que le desembarquen a su mujer en Veracruz, donde ya han establecido un fondeadero y hay una ruta, la desembarcan en Tabasco, en un pantano, la mandan por la ruta larga. Entonces, hay dos opciones. Una que dice que Cortés definitivamente no quería tener ahí a su mujer y que entonces, ya que llega, la recibe, le hace un banquete, la estrangula. Esa es una de las versiones. La otra es que la mujer en el viaje por barco, o en el mar, y luego por los pantanos de Tabasco y la subida hasta la Ciudad de México, se enferma y muere. Ninguna de las dos es comprobable. Hubo un juicio durante 25 años abierto entre el emperador Carlos V y Hernán Cortés, y el asesinato de la mujer es una de las tantas cosas que se comentan. En el juicio quedó oficialmente exonerado. Ok. Muy bien. Oye, cuéntanos de esta parte que es, pues, ahora sí que una parte medular, justamente. Tú comentas en el libro que lo escribes justamente porque en este junio se cumplieron los 500 años de la famosa Noche Triste. Cuéntanos de este episodio que algunos dicen que es mito y otros dicen que es realidad. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué pasó ahí realmente? Mira, a ver, lo que es mito es probablemente, por mí, a ver, hay que entender que un mito no es una mentira, solo es un relato simbólico, alegórico y muchas veces adornado, ¿no? Lo que es mito es lo del árbol, ¿no? O sea, claro. Más mito aún pensar que el arlogüete seco que está ahí es ese árbol, ¿no? El Popotla. Exacto, el árbol de Popotla. Lo que sí hay es una gran derrota de los españoles. Entonces, para entender la Noche Triste, pues nada más recordar, ¿no? Que este Hernán Cortés, que se instala en Veracruz en mayo, bueno, funda Veracruz, mayo del 19, empieza su camino tierra adentro, mandándole mensajes y regalos a Moctezuma y diciéndole que va a llegar. Es un Cortés que siempre, no solamente con Moctezuma, en todos los pueblos, Cortés siempre va estableciendo alianzas diplomáticas, proponiendo alianzas en son de paz. Es un hombre que avanzó en son de paz todo el tiempo, presentó guerra donde le dieron guerra, y al final no hay que olvidar que Moctezuma sale a recibirlo el 8 de noviembre de 1519, lo lleva de la mano hasta la ciudad de Tenochtitlán, lo hospeda en el palacio de su padre Axayácatl, viven 7 meses en paz en Tenochtitlán, en medio de intrigas políticas en la corte mexica, por supuesto. La Noche Triste es un evento muy confuso, pero bueno, de lo que se sabe, que es nada más la crónica de Bernal Díaz del Castillo, es, bueno, en las cartas de Cortés, es este Cortés que está instalado en Tenochtitlán en son de paz, llega una flota de españoles, de 1,000 españoles al mando de Pánfilo de Narváez, enviados por Diego Velázquez para detener a Cortés, y Cortés se enfrenta aquí al gran problema de su vida. Tiene a 1,000 españoles que llegan a arrestarlo, y habrá que enfrentarse con ellos o convencerlos de que se unan. Y por otro lado, vive en Tenochtitlan y las cosas están más o menos en paz. Opción A, quedarse él en Tenochtitlan a mantener las cosas en paz y enviar a alguien a Veracruz. Opción B, dejar a alguien en Tenochtitlan y ir él a Veracruz. Tomó esa opción, resultó mala. ¿Por qué? Porque lo que él dice es, yo no quiero ir a pelear contra otros españoles, quiero ir a convencerlos de que se me unan. Entonces por eso decide ir él, porque él sabe que su arma más poderosa no es su espada, sino es su verborrea. Claro, es su labia, es su carisma, es su verborrea, ¿no? Lo malo es que eso mismo aplica en Tenochtitlan. Tenochtitlan
han aprendido a respetarlo a él, no necesariamente a nosotros. Cortés se lanza a Veracruz, logra sumar a la gente de Narváez, no a Narváez, pero sí a su gente, y claro, deja a Pedro de Alvarado aquí. Nunca sabremos lo que pasó aquí porque no hay ninguna crónica en vivo. Lo que se sabe es que cuando Cortés regresa a Tenochtitlan, la ciudad está levantada en armas, los españoles están sitiados en el palacio en el que viven porque se desató esta matanza del Templo Mayor, ¿no? Claro. Y lo que hace Cortés es organizar la huida, tratando de llevarse el oro que tienen hasta ese momento. Es cuando trata todavía de que Moctezuma salga a aplacar a la gente, y es cuando el propio pueblo mexica mata a Moctezuma a pedradas. Y en el libro lo dejo muy claro, la multitud que actúa por su cuenta nunca actúa por su cuenta, siempre hay un político detrás. Y en, claro, este caso es Cuitláhuac. Cuitláhuac organiza un golpe de Estado contra Moctezuma, por muchas razones, muchas de ellas válidas probablemente. Entonces Cortés tiene que organizar, muy entre comillas organizar, una huida desesperada. Y en esa huida desesperada, ya con Moctezuma muerto, tratando de llevarse el tesoro, pues la mitad de los hombres de Cortés, que es los que él ya tenía, más los que llegaron con él de Narváez, salen de Tenochtitlan más o menos 1,200 personas huyendo, y más de 600 mueren en esa noche triste y pierden todo el oro. Entonces, lo que es un hecho es eso, que salen huyendo, perseguidos por Cuitláhuac. Y bueno, pues por eso, ahora, ¿por qué llora Cortés? Se le murió la mitad de la gente, se le murieron sus amigos, perdió todo lo que había logrado en son de paz, perdió el tesoro, que es con lo que convence a la gente de seguir adelante. Y de pronto, tú imagínate este Cortés en junio de 1520, en alguna playa de Texcoco, con la mitad de la gente muerta, no tiene a dónde ir, es responsable de los 500 y tantos que le quedan. Su única opción es que los tlaxcaltecas, que han sido sus aliados, honren la alianza, y se da cuenta de una cosa. ¿Ah? No, hay una sola cosa que Cortés le puede ofrecer a los tlaxcaltecas, y es la guerra contra Tenochtitlan. Claro. Y eso es lo que acaba pasando, ¿no? Entonces, la noche triste, pues es la noche triste de los españoles, es la noche victoriosa de los mexicas, ¿no? Que ahora Andrés Manuel ya le cambió el título, precisamente. Oye, claro, pero no tiene sentido, ¿eh? Que le dijéramos noche triste a este evento, es ridículo. Pues sí, oye, pero por ejemplo, tú, como lo vas presentando en el libro, es un personaje carismático, un líder que tiene mucho, como dices, verborrea, es muy inteligente, muy diplomático, pero también tiene sus rasgos históricos que todos conocemos, por ejemplo, la matanza de Cholula, ¿no? Que es un hecho al cual siempre se le ha achacado esta parte de despiadado, ¿no? Que agarraba también, como dicen, no dejaba títere con cabeza, ¿no? Títere con cabeza. Bueno, a ver, claro, Hernán Cortés tiene sus manchas y no hay que quitárselas, porque si yo, en lugar de contarte al Cortés de siempre, el mito del perverso malvado, te cuento a un Cortés heroico y santo, pues es igual de ridículo, ¿no? Claro. Es un ser humano común y corriente y hay que ubicarlo en su tiempo. Las grandes faltas de Cortés para mí son la matanza de Cholula, por supuesto, que, ojo, no es que tuviera opción, que de pronto también hay que dimensionar esto, no es un Cortés que sin saber ni por qué acaba en esta ciudad de Cholula, porque ahí lo lleva Marina, porque ahí claro, lo lleva Xicoténcatl, el líder tlaxcalteca, y que ahí en Cholula, pues aparentemente Moctezuma ha organizado que los cholultecas se embosquen a Cortés y lo maten. Pues claro, ¿qué está haciendo Cortés? Pues lo que tiene que hacer el líder, y es pues salvarse a él y salvar a su gente. Entonces, claro, lo van a matar a él, ¿y qué es lo que hace él? Pues él es el que mata, ¿no? Claro, es un evento terrible, porque además, claro que eso, a ver, es algo muy común en Europa y es algo muy común aquí, porque no hay que pensar que los indios de aquí son pacifistas, ¿no? Es decir, Cortés es tan despiadado como Cuitláhuac, como Cuauhtémoc, como Moctezuma o como cualquier líder azteca. A ver, esos hombres capturan gente viva para sacarles el corazón, perdón, pero eso también es despiadado, ¿no? Entonces, estamos en una guerra, esto se ha convertido tristemente en una guerra. Cortés trata de evitar esa guerra, en general lo logra, Cholula es el gran acontecimiento, y claro, con el despliegue de violencia que él genera en Cholula, dejando vivos a los embajadores de Moctezuma, es como logra que finalmente el tlatoani lo reciba. Es una de las grandes manchas de Cortés. La otra es Cuauhtémoc, ¿no? 13 de agosto de 1521, cuando finalmente es capturado Cuauhtémoc y lo llevan frente a Cortés. Cuauhtémoc tiene un desplante lógico de un guerrero azteca, ¿no? Cuando Cuauhtémoc le dice a Cortés, he hecho todo lo que pude para defender a mi ciudad y a mi gente y no estar aquí ante ti, me has derrotado, toma tu puñal y mátame. Hay que entender
que estos dos hombres tienen visiones contrarias, ¿no? Cortés trae la visión cristiana del perdón y la compasión. Entonces, claro, cuando su prisionero de guerra, Cuauhtémoc, le dice, mátame, Cortés seguramente lo interpreta en su óptica cristiana, que es, ante la deshonra de la derrota, quiere que lo mate, pero yo tengo la obligación de perdonarle la vida. Y claro, él no puede entender la visión de Cuauhtémoc, que es, me derrotaste y me capturaste. No hay nada deshonroso en ello. Peleé hasta el final y me capturaste. Ahora, sacrifícame. Dame la muerte del guerrero sagrado. Me la merezco. Luché contra ti, demostré mi valor, me derrotaste. Eso ni hablar, así pasa. Ahora, sacrifícame. Eso es lo que le está pidiendo Cuauhtémoc. Cortés no lo hace porque no lo entiende, porque necesita a Cuauhtémoc con vida. Es una gran deshonra para Cuauhtémoc, sin que Cortés entienda que lo está haciendo, pero esa deshonra culmina cuando, eso sí, 4 años después, en 1525, decide matarlo y lo mata colgado en un árbol. Es decir, si lo iba a matar en 1525, está bien, tenía que haberlo sacrificado con honor. En cambio, colgarlo de un árbol, pues es la muerte más vergonzosa que le pudo haber dado, ¿no? Yo creo que son las dos grandes faltas. Hola, hola. Pues algo se nos perdió aquí, ya no sé quién está transmitiendo, si el murmurador o yo, solo me veo a mí. Hay alguien por ahí que me dio una indicación, porque además ya saben, ni siquiera sé si seguir hablando, porque no sé si es a mí al que escuchan, o si es al murmurador al que escuchan, entonces ya no sé si seguirles contando esta historia, ya saben, ¿no? Aquí yo parloteando, no es que no se me dé parlotear, pero supongo que, en fin, ya no sé qué hacer, entonces, bueno, aquí dice, you are in the show, everyone can see and hear you, pues ya no sé qué está pasando, aquí parece que sigo en vivo. Entonces, bueno, pues en lo que me entero de lo que sucede, pues decir simplemente eso, ¿no? Que es un ser humano con luces y sombras, con aciertos y desaciertos, pero que al final, como bien dice Carlos Fuentes, México es lo que es resultado de que para bien y para mal Cortés hizo lo que hizo. Como dice Octavio Paz, el odio a Cortés no es odio a España, es odio a nosotros mismos. Como dice Miguel León Portilla, odiar a Cortés es odiarnos a nosotros mismos. Como dijo José Vasconcelos, mientras no reivindiquemos a Cortés, no vamos a reivindicar lo que nosotros somos, porque este hermoso país mestizo que somos es la mezcla de lo indio con lo hispano. Y la mezcla de lo indio con lo hispano incluye a lo hispano, y lo hispano llegó con Cortés, ¿no? Es curioso cómo, de verdad, ¿no? A ver, ya está pasando algo. Murmurante, ¿qué pasó? ¿Quién se fue, Turio? Perdón. ¿Qué crees? Se fue la luz, mano. Perdón, discúlpame. Ah, bueno, yo seguí cotorreando, yo no sabía quién se había ido. Entonces yo seguí cotorreando aquí. Perfecto. Acá. Mira, amigo, ya nos llegaron más preguntas. Mira, aquí ya tenemos una pregunta de Yareli que dice, y sobre el mito de que fue Cortés quien inventó el taco, en alguna ocasión platicando con un historiador, comentó que es posible que esto sucediera luego de la batalla perdida. ¿Tú sabes algo al respecto? Ah, por supuesto. De hecho, en uno de mis primeros libros, Los mitos que nos dieron traumas, hay un capítulo que se llama Sin Cortés no hay taco. Okay. Ni tequila sin virreinato. Bueno, es que a ver, por eso lo que les decía hace rato, que tú no estabas, pero creo que te lo comenté al principio, ¿no? Esta contradicción de decir, valoramos toda nuestra cultura, pero despreciamos al hombre que nos trae la mitad de esa cultura, ¿no? Claro. Si bien el tequila está hecho con un agave que es muy americano, sí, pero está hecho con el proceso de destilación que es de los árabes y que traen los españoles, ¿no? Y en el caso del taco, pues justo, ¿no? El taco de carnitas, para ser exacto, los españoles traen cerdos en su expedición, y después del 13 de agosto de 1521, después del triunfo, no de la derrota, después del triunfo de 1521, los españoles quieren celebrar, obviamente matan unos cerdos para hornearlos y hacer carnitas, que como se hacía en España, era el pan, o sea, el cerdo, la carne de cerdo, metida en pan, y pasártela con vino. Y claro, de pronto es, pues sí tenemos cerdos, pero lo que no tenemos es pan. Y cuenta Bernal Díaz del Castillo que uno de los españoles le dice a Cortés, bueno, ¿y qué tal que lo intentamos con el pan de los naturales? Refiriéndose a las tortillas. Y de ahí también viene lo que de a falta de pan, tortillas. Y entonces Hernán Cortés, pues ya que no tiene pan, pues toma la tortilla, echa la carnita del cerdo, y ahí está el primer taco de carnitas en boca de Hernán Cortés. Oye, también esta parte, ¿te acuerdas de esta frase muy famosa de Rius, ¿no? Que decía, citando un poco y parafraseando, que decía, lo cortés no quita lo caliente, ¿no? ¿Qué me puedes decir de estas dotes de gran seductor y de gran intensa vida sexual, por decirlo bajita,
bajita la tenaza de Cortés. Mira, un hombre carismático y con buena fortuna, yo creo que es caliente y sexoso. O sea, mira, un hombre con la energía de Hernán Cortés, evidentemente tendría que serlo. Era un gran seductor. De hecho, Hernán Cortés salió de Castilla en 1504, justo porque se retrasó. Él iba a salir en 1502. Él ya tenía lugar en una tripulación en 1502 y no se fue porque no llegó el día que zarpó su barco, y no llegó porque se rompió una pierna, y se rompió una pierna escapando del balcón de una mujer casada. Entonces, ya desde ahí tienes un poco esa idea. Un hombre que desde que llegó a Santo Domingo se estableció con una indígena taína de Santo Domingo, que se la lleva a Cuba, y que evidentemente pues trae eso, ¿no? Hernán Cortés, ya que se establece en México, en Coyoacán, con Marina prácticamente como esposa, pero también lo que te decía, ¿no? Los otros caciques de las ciudades del lago de Texcoco empiezan a ofrecer mujeres en matrimonio para cerrar pactos como se hacía en estas culturas, y Cortés, pues supongo que un tanto porque claro, lo tiene que hacer, porque es conveniente cerrar estos pactos, y seguramente porque le gusta la idea de tener varias mujeres, pues al final lo asume. Ahora, Cortés tiene, que se sepa, 9 hijos. O sea, Cortés tuvo oficialmente 9 hijos, 3 hombres y 6 mujeres. Tuvo hijos con mujeres indias, como su primera hija la tiene con esta mujer taína, le pone Catalina. Su siguiente hijo lo tiene con Malintzin, que es... Hernán Cortés Malintzin. Después tiene otro hijo con una princesa azteca, a la que llamaron Doña Hermosilla, Luis Altamirano. Con su mujer española de Cuba no tiene ningún hijo. Luego, cuando Cortés viaja a España por primera vez, Cortés llegó aquí en 1504 y regresa a España en 1528, ¿no? Después de un buen rato, ¿no? Y cuando Cortés regresa a España en 1528... resulta que regresa porque su padre ha muerto, regresa por 2 cosas, para honrar a su padre que ha muerto y porque tiene un juicio abierto con el emperador, y resulta que el regalo póstumo de su padre fue comprometerlo en matrimonio con una mujer española. Cortés se casa en España, trae a su mujer de regreso y con ella tiene a todos sus demás hijos oficiales. Pensar que habrá tenido más hijos con otras princesas de la nobleza indígena tiene mucho sentido. Oficialmente son 6. Perdón, son 9, 6 mujeres y 3 hombres. O sea que en una de esas por ahí anda perdidilla la sangre de Cortés, como decía Pedro Páramo, a lo mejor aquí todos somos hijos de Cortés, no solo simbólicos, sino... ¿no? Absolutamente, y además fíjate, así como el hijo que tiene con Malintzin es simbólicamente el primer mestizo, ¿no? Hernán Cortés Malintzin, hay otro dato maravilloso. En la huida de la noche triste, Moctezuma, antes de morir, un Moctezuma que en 7 meses de hablar diario con Cortés han desarrollado una amistad profunda e intensa, le dice: te encargo a mis hijos, cuida de mis hijos. Cortés se lleva a los hijos de Moctezuma y con una de ellas, Tecuicpo, bautizada como Isabel de Moctezuma, pues tiene un hijo, una hija llamada Leonor, que entonces es hija de Cortés y nieta de Moctezuma. Ahí está el encuentro de dos mundos, en Leonor de Cortés y Moctezuma. Y bueno, ¿y qué pasa de esta última fase, digamos, de 1530 a 1540, cuando él está ya en Cuernavaca, en el palacio que hoy conocemos, en donde él prácticamente es casi a la par del virrey, ¿no? Sí y no, porque aquí pasa una cosa muy curiosa. Cortés va a estar en un conflicto legal contra Carlos V por un detalle en particular. Cortés se asume como el descubridor de ese territorio y como el conquistador, y además a Cortés lo reconocen como Tlatoani y los otros pueblos indios. Él tiene todo el poder, pero ha hecho todo en nombre de Carlos V, y entonces el conflicto es que la corona se quiere apropiar de esto para sangrarlo, y Hernán Cortés no quiere. Gran parte del conflicto legal de Cortés es ese. Él por eso se va a España 2 años, el 28 al 30, regresa. Cuando Cortés regresa en 1530, ya con este título que le da el emperador Carlos V, Marqués del Valle de Oaxaca, pero al mismo tiempo que le regresan con este título simbólico y con 6 millones de hectáreas de su propiedad, pero al mismo tiempo le quitan el gobierno de Nueva España, y además la encomienda secreta de Carlos V es al gobierno que se queda, que es un gobierno de una audiencia, es destrozar a Cortés. Es un Cortés que trata de empezar su faceta de empresario. Entre 1530 y 40, Cortés trató de sembrar vides y producir vino, y la corona se los confiscó.
Cortés puso una hacienda azucarera, que hoy es lo que hoy se llama Hotel Ex Hacienda de Cortés en Cuernavaca, la corona se la incautó. Cortés construyó puertos en Oaxaca, astilleros, y empezó a construir barcos para establecer comercio con Perú. El primer virrey, Antonio de Mendoza, se los confiscó. Cortés trató de ir a explorar nuevas cosas, a explorar California, y también se lo prohibieron. Es decir, ya vas a ver, de 1530 a 40, esos 10 años, es la corona peleando contra Cortés con todos sus recursos. Y es un Cortés que de verdad trata de no meterse en problemas y trata de ser empresario, de ser comerciante, de ser productor. Y ahí donde Cortés encuentra algo que hacer, ahí va la corona a chingarlo, ¿no? Sí, para pronto. Y la gota que derrama el vaso, que es un gran despliegue de poder. Cortés, si algo intentó con Carlos V en su primer viaje, es que no hubiera inquisición en este territorio. Él dice, traigan franciscanos y hay que hacer un proceso de lento sincretismo para ir, que ojo, no es imponer la religión española entre los indios, el objetivo de Cortés es ir encontrando, que los franciscanos encuentren en la religión de los indios cómo ir metiendo la religión de los españoles, y lo van a lograr muy bien. Pero bueno, el golpe maestro de Antonio de Mendoza es que se organiza un tribunal inquisitorial para juzgar a uno de los mejores amigos de Cortés para ese momento, llamado Carlos Cometochin, descendiente, nieto de Nezahualcóyotl, cacique de Texcoco, que vivió mucho tiempo con Hernán Cortés, porque Cortés se ha hecho el gran señor de aquí, y tiene amigos aquí, y habla náhuatl, y la Inquisición decide condenar a Carlos Cometochin, cacique de Texcoco, bueno, acusarlo de poligamia, idolatría, paganismo, Cortés va a testificar a su favor diciendo, a ver, estamos en un proceso, no podemos hacer este juicio. Y aún así, el virrey de Mendoza manda quemar en la hoguera a Carlos Cometochin. Y después de eso, Cortés se regresa a España a enfrentarse con Carlos V. Y bueno, es el viaje del que ya no puede volver. Va a estar en España de 1540 a 47, muere en España. Y está en el conflicto que tiene con Carlos V, que incluso Carlos V prohíbe a través de la Inquisición la publicación, posesión y lectura de los libros que ha publicado Hernán Cortés, que sus cartas de relación son el gran bestseller europeo, organiza una quema pública de los libros de Hernán Cortés. Y bueno, el último desplante del emperador, Cortés muere en Sevilla, pide en su testamento que sus restos sean traídos a Nueva España y Carlos V lo prohíbe. Van a pasar 20 años de la muerte de Cortés para que sus restos puedan volver. Oye, y cuéntanos eso, porque hasta en la muerte trajinó el buen Cortés, ¿no? Estuvo de aquí ese fallado. Ese güey no se estaba quieto, ¿no? Porque ni muerto. Pues muere, sí, no, ni muerto, como el Cid. Muere en Castilla, lo entierran en un mausoleo prestado del duque de Medina Sidonia, ahí va a estar 20 años. Los tres hijos de Cortés, que fueron con él a este viaje en España y se quedan en España, son los que eventualmente van a conseguir ya del siguiente rey, Felipe II, el permiso para traer a Nueva España los restos de Cortés. Y los restos de Cortés llegan a Nueva España en medio de una revuelta de independencia, encabezada por sus hijos. Sí. Es una cosa fascinante también. Los restos de Cortés van a llegar en 1567 y van a ser enterrados en el convento franciscano de Texcoco, uno de los primeros que patrocina Hernán Cortés. Y van a estar ahí hasta 1629. En 1629 muere en la Ciudad de México Fernando Cortés, el último descendiente varón de Cortés. Y entonces se decide hacer un entierro, se decide cambiar los restos de Cortés y enterrarlos junto con los de su último pariente, y los entierran en el convento texcocano de la Ciudad de México, que es el que uno encuentra hoy en la calle de Madero, frente al Chamos de los Azulejos, y ahí van a estar de 1629 a 1794, cuando el virrey Revillagigedo decidió que había que inhumar otra vez los restos de Cortés para hacer un acto solemne, porque claro, Nueva España, Cortés es el padre de la patria y el fundador del país, y entonces... Claro. En el templo de Jesús Nazareno, construido por Cortés, bueno, por órdenes de Cortés, que es el templo junto al Hospital de Jesús, el hospital creado por Cortés. Que está en ahí República, se hace... el Salvador, ¿no? ¿Eh? ¿Qué pasó? El Salvador. Sí, efectivamente, y 20 de noviembre. Así es. Se hace un evento solemne donde va el virrey, el arzobispo, y en un mausoleo de mármol
con un obelisco de mármol de 7 metros de altura y un busto de bronce de Hernán Cortés tallado por Manuel Tolsá, con un discurso pronunciado por Fray Servando Teresa de Mier, que hace la inhumación solemne de los restos de Cortés. Y van a estar ahí de 1794 a 1823, cuando por cambios de la política ya fue la independencia, ya se proclamó emperadora Iturbide, ya fue derrocado Iturbide, y el gobierno que derroca Iturbide, encabezado, entre otros, por Servando Teresa de Mier, se encuentran, a ver, derrocan a Iturbide, Mier, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Antonio López de Santana, todos juntos, derrocan a Iturbide. Además, todos estos, ¿no? Ajá. ¿Eh? ¿Lucas Alemán está ahí entre ellos? No. No, ahorita aparece Lucas Alemán. Bueno, Lucas Alemán va a ser parte de este gobierno provisional. Este gobierno no resuelve ningún problema, la gente está muy encabronada y los políticos son iguales en todos los tiempos, las épocas y países, ¿no? Entonces, dado que el gobierno no tiene cómo dar ninguna solución a los problemas, entonces Servando Mier empieza a promover, hay que quemar los restos de Hernán Cortés. O sea, él fue el que dio el gran discurso a Cortés y ahora dice hay que quemar sus restos. Hay que quemar, ok, la chica. Ajá. Cuando la multitud llega a saquear el mausoleo donde están los restos de Cortés, se encuentran con que ya no hay nada. Alguien se robó los restos primero y ese alguien fue Lucas Alamán. Uh-huh. Lucas Alamán se roba los restos de Cortés para evitar esta profanación y esta quema de restos. Y Lucas Alamán los escondió. Claro, eso se supo hasta después. En 1823, todo parecía indicar que Lucas Alamán había enviado los restos de Cortés a Europa. No envió los restos, envió solo la urna, justo claro. para desorientarnos, y escondió los restos en el mismo lugar, pero debajo del suelo, debajo del piso, quitó los tablones, escondió los restos, y luego en 1836, cuando España finalmente reconoce la independencia y manda una embajada, Lucas Alamán sacó los restos del piso y los escondió en un hueco que hace en la pared, dejando actas notariadas de todo lo que ha hecho, le dio un acta notariada a la Embajada de España, pero los restos de Cortés en términos prácticos se perdieron y no volvimos a saber de ellos hasta 1947, cuando justo, ¿no? Ahí está la imagen que pones, 1947, un exiliado español de la Guerra Civil consigue esta acta notariada de Lucas Alamán, va a buscar en esta pared del Templo de Jesús Nazareno y ahí están. Los restos de Hernán Cortés fueron sacados, limpiados, identificados y los volvieron a guardar en la misma pared y pusieron esa plaquita ahí como para que nadie la vea. Así es, y ahí pues justamente termina gran parte de lo que es, digamos, el padre fundacional de nuestra nación y sobre todo pues muy a la mexicana, ¿no? Después de todos estos avatares tan interesantes que cuentas, insisto, de una manera muy entretenida en tu libro, que lo haces muy, muy divertido, se pica uno leyendo, ¿no? Porque ahora sí que entra como a nivel de chisme y dices, no manches, todo esto estuvo pasando con figuras históricas y tristemente nada más dice su fecha de nacimiento y su fecha de muerte, párale de contar, ¿no? Aquí está Hernán Cortés y ya, ¿no? Y de verdad, tenemos que reivindicar a Cortés, es fundamental, algo que digo yo en el libro, ¿no? Odiar a Hernán Cortés no nos ha servido, amar a Hernán Cortés no es necesario, pero aceptarlo e integrarlo como parte fundamental de nuestra historia es imprescindible para dejar de tener tanto rencor contra nosotros mismos. Claro, y sobre todo en su contexto, que estamos hablando del nacimiento, pues es un hombre que, primero, tú lo mencionas en el libro, amaba profundamente a Marina, ¿no? A la Malinche. Tanto la amó que se la dejó a uno de sus mejores lugartenientes, ¿no? Y amaba tanto a México que en su testamento él pidió ser enterrado aquí, ¿no? Bueno, es que Cortés siempre trató de crear algo nuevo y por eso su gran conflicto es contra Carlos V, que le quiere arrebatar ese algo. La conquistadora acaba siendo la corona española que le arrebata esto al mismísimo Hernán Cortés. Entonces, vale la pena entenderlo, vale la pena estudiarlo, porque de verdad el nacimiento de México es mucho más complejo de lo que somos. Y además, bueno, en el libro, pues yo también te voy contando la versión más mística de la historia, ¿no? La parte del sincretismo religioso, Jesús Quetzalcóatl, Tonantzin Guadalupe, Cortés como el padre del guadalupanismo, porque él es el que comienza realmente ese culto que lo trae de España. Te cuento por eso la historia de la Virgen de Guadalupe de España. Pero por eso ya casi al final hago esta reflexión de decirte, a ver, la Virgen de Guadalupe en España es una virgen que ya dio a luz y la imagen de Guadalupe en España está cargando al niño Dios. Que es un simbolismo muy bonito porque al final
La Virgen de Guadalupe en Extremadura, España, es considerada la madre de la hispanidad, porque es una virgen que se aparece después de que derrotan a los musulmanes en este proceso de reconquista, del que nace España. La Virgen de Guadalupe en España carga al niño, es decir, ya dio a luz a ese hermoso fruto sagrado que es España. La Virgen de Guadalupe en México todavía está embarazada. La Virgen en México no ha dado su fruto sagrado y hermoso que somos nosotros, pero no ha podido dar a luz a ese fruto sagrado y hermoso que somos nosotros, porque eso no puede nacer en medio del conflicto. Y no hemos dejado de ser un pueblo terriblemente conflictivo, en gran medida porque no entendemos lo que somos y porque nos hemos contado, nos han contado y nos hemos dejado contar una historia de nosotros mismos que no nos damos cuenta que es una historia diseñada para que sintamos vergüenza de lo que somos. Sentir vergüenza de Cortés es sentir vergüenza de nosotros. Por eso finalmente empiezo el libro con estas frases, ¿no? La de Octavio Paz, el odio a Cortés no es odio a España, es odio a nosotros mismos. La de Carlos Fuentes, somos lo que somos porque Hernán Cortés, para bien y para mal, hizo lo que hizo. Y la de Miguel León Portilla, si un mexicano odia a lo español, se odia a sí mismo. Así es, pues fíjate, aquí tenemos ya un comentario final que nos está llegando de Antonio Torres, que nos dice, pues la gran mayoría de los mexicanos somos parte de Cortés, sobre todo cuando hablamos, ya que gracias a él es que tenemos nuestro idioma, ¿no? México es el mayor país hispanohablante. Así es. El español es la segunda lengua universal después del chino mandarín, hablado por 800 millones de hablantes. Hay 550 millones de hablantes del español, y de esa gran hispanidad que es principalmente americana y mestiza, México es el primer lugar. México aporta el 25% de los hablantes del español. Toda nuestra cultura se expresa en español, pensamos en español, amamos en español, generamos cultura y conocimiento en español. Pues si no le debes esto a España, y claro, el mexicano se identifica como cristiano y por encima como guadalupano, y eso también se lo debemos a lo español. Sí, oye, y entonces finalmente, ¿crees que es parte también de nuestra propia idiosincrasia el odiar tanto a la Malinche? Porque bueno, si es bien cierto que es todavía muy odiado nuestro padre, ya no te quiero decir nuestra madre, ¿no? El mismo Octavio Paz lo menciona en el momento de Soledad. ¿Será cierto que somos muy malinchistas por eso? No, no somos malinchistas por eso. Hay que entender una cosa, ¿no? México está conquistado, por supuesto, pero México no está conquistado por España. México está conquistado por nuestra propia narrativa histórica. La palabra malinchista es un producto cultural del siglo XX, cuando este México postrevolucionario se está reconstruyendo con un discurso súper nacionalista, súper xenofóbico, o sea, de odio a lo extranjero, y nos inventamos nuestra propia palabra para la xenofobia, el malinchismo. Okay. Claro, con base en Malinche, y en un país tan machista y tan violento contra la mujer como es México, es terrible que hayamos hecho eso, porque entonces es asumir que México es producto de una traición, y esa traición además viene de una mujer. Okay. Es un discurso deplorable, pero es deplorable porque además, lo digo en el libro, ¿no? Nos contamos una historia muy metafísica, como una lucha entre el bien y el mal, sí, con el detalle de que gana el mal, y con el peor detalle, porque el mal son los españoles y el bien son los indios, y el peor detalle de que México es resultado de que haya ganado el mal. Nos contamos una historia terrible sobre nosotros mismos, y Malinche y el malinchismo pues solo son parte de esta construcción que, a ver, opción A es deliberada y entonces es súper perverso lo que hemos hecho con nosotros, o es resultado de la ignorancia y entonces somos súper estúpidos. Pero claro, sea por perversión o por ignorancia, nos surge cambiar esa visión de la historia. Si odias a Cortés, odias que México exista. Si odias a Cortés y a Malinche, odias que México exista. Tenemos dos padres simbólicos, Hernán Cortés y Malinche. Los odiamos a los dos, y entonces nos dimos una madre adoptiva, la Virgencita, a la que amamos y nos ama, pero también la trajo Cortés. Claro. Sí, porque, bueno, ahí está el tema del Nicamopogua y todo ese rollo. Aquí nos está comentando Mario Gerardo, excelente tema, muchas gracias por compartir. Oye, sí, es muy interesante todo este rollo, y sobre todo esta perspectiva nueva, ¿no?, que viene a refrescar este personaje, insisto, ¿no?, que sigue siendo y va a seguir siendo polémico por mucho tiempo, alabado por unos, denostado por otros, pero que al final del día, pues, es nuestro origen, ¿no? Y tenemos que aceptarlo y asumirlo, sobre todo entenderlo en su contexto y en su humanidad, ¿no? Porque yo creo que
tú y yo crecimos en una generación en donde íbamos a la papelería y comprabas la estampita de Juárez, comprabas la estampita de Cortés o de quien fuera, sí. Y la información que venía atrás era con lo que te quedabas, ¿no? Y no había nada de contexto, sí. No sabías cómo se habían desarrollado las cosas, ¿no? Y entonces te pintaban todo en escala de blancos y negros, ¿no? El malo es malo porque sí, el bueno es bueno porque sí. Ya vemos que en el libro tú también pues muestras estas partes oscuras, estas grandes manchas en Cortés, y no lo endiosas, ¿no? Que es algo bien importante también. Es no endiosarlo, pero sí dejar claro que es un gran hombre. En el libro yo lo pongo al nivel de Alejandro Magno y trato de exponer por qué, y estoy convencido de que Hernán Cortés es un hombre del tamaño de Alejandro y del tamaño de Julio César y del tamaño de Napoleón, y que tenemos el honor de que sea uno de los orígenes de México. Otro de los orígenes son nuestras culturas indígenas fascinantes, el mismísimo Moctezuma, un sabio entre los sabios. Tenemos tanto de qué enorgullecernos y una narrativa de derrota que no nos ayuda. Sí, que no nos ayuda para nada. Pues Juan Miguel, te agradezco muchísimo tu tiempo, estuvo bien interesante la charla, con todo y que no estuve un rato porque se fue la luz, pero estuvo muy... Pero creo que la charla siguió. Sí, y sobre todo el público estaba bien interesado en lo que estabas diciendo. Y bueno, pues ojalá después tengamos oportunidad, ya que pase todo este show, de platicar ya en persona más a profundidad de tu excelente libro. Ahorita, ¿dónde lo consiguen? Veo que también ya está en edición digital, ¿verdad? Fíjate, está en físico en todas las librerías, está en ebook en todas las plataformas, y está también en todas las plataformas en audiolibro, y el audiolibro está narrado por mí. Yo procuro narrar todos mis audiolibros. Pues yo sé la emoción que hay que darles. Y, claro. Creo que quedó muy lindo. Excelente, pues te felicito, la verdad es que es una muy buena ventana para indagar en nuestra historia y entender nuestros orígenes, ¿no? Y finalmente, pues congeniar con ellos, congraciarnos con ellos, porque es bien importante, ¿no? Probablemente a raíz de que no estamos muy contentos con estos orígenes o que queremos hacerlos de lado, es por eso que tenemos tantas problemáticas simbólicas, políticas, económicas, incluso hasta de identidad, ¿no? Como mexicanos. Bueno, y que somos tan manipulables. Por eso, y que somos tan destructivos por tanto odio que guardamos dentro. Así es, pues muchísimas gracias, te agradezco enormemente, que tengas muy buen día. Muchas gracias, igual. Que estén muy bien, aquí nos llega un último comentario, ¿en dónde encontramos el libro? Ah, pues ya dije que en todas las librerías está Mario Gerardo, en todas las... Y en electrónico también, ¿verdad? Así es, y en audiolibro. Excelente, muchísimas gracias, muy buen día. Gracias, chao. Chao.